Ministerio del Interior. Después de labores de inteligencia lograron detectar un vehículo a 5 personas que al momento de realizar su control en su interior debidamente camuflado se encontró $182,000 en nominación de billetes de 20, cerca de 7,900 billetes. Este trabajo es importante resaltar, ¿no es cierto?, que todo este dinero se destina o este efectivo es destinado para realizar compras de sustancias estupefacientes este dinero es parte de las organizaciones criminales. Se detuvo a 4 personas en el sector de Montecristi. A esta operación se le denominó Marte. Las personas detenidas son de nacionalidad ecuatoriana que se movilizaban en ese vehículo y también había un vehículo de seguridad, los mismos que fueron detectados y neutralizados inmediatamente. Una de las cosas importantísimas de este crimen organizado que como policía debemos desafectar el tema económico. El tema económico, la impunidad, para evitar el grave problema que tenemos de la violencia y la corrupción que fácilmente crea este famoso crimen organizado. Señalar que llevamos con este el 7º paso en esa lucha emprendida por el doctor José Serrano para combatir de manera definitiva, erradicar de manera definitiva todo lo que tenga que ver con las malas intenciones de infectar a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Importante respaldo que debe existir de parte de la comunidad hacia su policía honesta, más que todo, y decidida que está para luchar en contra de este flagelo fuerte que es el tema del narcotráfico y el crimen organizado. Ministerio del Interior.